15º Premio Nacional de Cultura por Reconocimiento. Beatriz González. La ciudad de Bucaramanga vio nacer a Beatriz González en el año de 1938. Sus días de infancia al lado de sus padres y sus dos hermanos la formaron en valores que han sido invaluables en su camino artístico. Al terminar el bachillerato en el Colegio de las Monjas Franciscanas, la decisión de elegir una carrera fue una de sus primeras preocupaciones. Aunque sabía que tenía talento para dibujar, prefirió buscar otra carrera que fuera mejor vista en la sociedad de esa época, pero que a su vez tuviera algo relacionado con las bellas artes. La arquitectura fue la profesión que eligió en un principio. Empezó a estudiar en la Universidad Nacional de Bogotá, pero luego se dio cuenta que el pregrado no tenía nada que ver con sus aspiraciones. Beatriz es un ser humano maravilloso, porque la conocí precisamente en los años 80, preocupada por la pedagogía, por la educación estética como parte fundamental de la educación del hombre. Ella cada vez que va a venir a Medellín me llama con tiempo que le prepare visitas a distintos lugares. Yo la acompaño como su guardaespaldas, entonces yo voy con ella preguntándole cosas y ella me responde. Esas visitas las llamo yo mis capacitaciones galopantes, porque ella es muy generosa con el conocimiento. Defraudada por su decisión, comenzó de nuevo la búsqueda. Fue allí cuando descubrió que la Universidad de los Andes tenía un interesante mundo por descubrir en el campo de las ciencias humanas. Es como muy importante resaltar su coherencia desde un trabajo de 50 años, donde nunca le ha perdido el pulso al país, donde de pronto se usó el humor y se rió cuando lo necesitábamos. Por fin había encontrado su camino. La filosofía, la metafísica y las clases con la maestra Marta Traba fueron de las cosas más significativas de su carrera. Y luego de una invitación para unos estudios en Bellas Artes por parte de alguna de sus compañeras, la motivó a convertirse en una artista preocupada esencialmente por su país. Yo creo que Beatriz González es una figura clave en la historia del arte colombiano de las últimas décadas, posiblemente la figura clave. Y eso no solamente por la producción de la obra, sino también por la conciencia del sentido social, político, cultural e histórico de su obra. Directamente no la conozco, pero sí me ha ayudado mucho en mi proceso artístico, tanto en la pintura y como en la utilización de objetos y de cómo ver más allá de los hechos. Una persona que ha hecho exposiciones en diferentes partes del mundo, ha tenido diversos reconocimientos a nivel internacional, pero en Colombia no había tenido un reconocimiento significativo, y es una persona que está expresando mucho lo que es la cultura del país a través de su pintura. Una colombiana que pinta con una honestidad absoluta a nuestro país desde sus entrañas y una artista que ha representado la conciencia crítica en el arte colombiano. Premios Nacionales de Cultura, Universidad de Antioquia, 2014.